Muy buenos días, familia bella, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Espero que hayan amanecido muy bien. Les mando muchas bendiciones. Y bueno, aquí yo ya me encuentro en la cocina, chicas. Fui a llevar a Damaris a la escuela. Ahorita estoy preparando el cafecito para Chava y para mí. Voy a hacer unos vegos, bueno, un huevito dentro del vego para desayunar. Ya más al ratito voy a poner lo que viene siendo la colita de res para almorzar. Eso espero. Para almorzar, a lo mejor íbamos a almorzar y comer. Y pues sí. Así que ahorita voy a hacer el huevito. Miren. El cafecito para Chava quedó bien delicioso. Ya por acá salió mi leche. Mi leche batida, espumosa y calientita. Miren. Disculpen que casi no tengo luz. Y le pongo un poquito de canela. Me encanta la canela. Ahí está. Hello, mis chicas. ¿Cómo están? ¿Qué hacen ustedes? Yo aquí ya terminando. Teníamos una... Ay, miren mi cara. Saben que me salieron muchos granitos. Terminamos una... pues una cita que tenía aquí en la casa. Todavía tengo un poquito de café. Voy a poner los zapatos a Mateo. Ahí anda afuera. Voy a ir a ver qué está haciendo Chava. Por acá creo anda cortando sus elotes. Ya cortó el césped, la yarda, el zacatito ahí enfrente. Y aquí ya le dio su manita de gato. Y yo no sé por qué se me ven granitos. Se ve rojo, pero no lo siento. Aquí Mateo anda a gusto. Anda caminando ahorita que está limpiecito y cortadito el zacatito. A ver, Mateo, ven para ponerte los chus. Ven. Ven para ponerte los zapatos, siéntate. Así para allá, princesa. Mira. Mejor para que traiga zapatitos. Vente. Vente. Vente para que vengas acá. ¿Dónde está papi? Ven. Mateo. Princesa. Miren, la princesa subió. Ay, no, esta niña brinca bien alto. Vente, vamos a untar, papi. Vamos a ver los elotes. Los elotes. Y como le vamos a poner de esos elotes al caldito de res que voy a estar ahorita pues poniendo en la olla para que se empiece a cocer. Pensé que Chava me iba a ayudar, pero no me ayudó en eso. Él se puso a hacer sus cosas. Entonces ahorita yo voy a ponerme a lavar la carne para poner a cocer. Mira, ya se me salió la... princesa y corre como loca. Ahorita les voy a grabar para que vean a la princesa cómo anda de loca corriendo. Nomás le abro la puerta y sale. Los voy a voltear. Miren. No, mejor la dejo que venga solita. Aquí anda Chava cortando ya sus plantitas. Ya quitó por allí algunas milpas que tenía de los elotes. Ya por acá tiene unas más. Ella ahorita va a cortar los elotitos. Miren, ahí hay elotes. Ya se están poniendo bien macizos. Déjenme ver a Mateo porque se me va la carretera. ¡Princes! Miren. ¡Corre, corre, 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 corre! Aquí anda la princesa, miren. Ahí está, la loquilla. Y bien, chicas, el zacate ya se está poniendo bonito. Aquella vez sí lo tenía un poquito medio seco, Chava. Pero yo creo que era el tiempo, porque estaba muy caliente y el sol muy fuerte también. Ahorita ya se está poniendo mejor, porque ahí viene el tiempo fresquecito. Y se va a poner más bonito. Bueno, déjenme darle agua, Chava, porque si no, se me desmaya. Miren, chicas, todo el elote que Chava ya le cortó a las milpitas. Ya ahorita va a quitar todo ese bosque. Ya lo va a quitar ahorita para dejar limpio y a ver qué planta ahí. Pero pues sí, miren, salieron muchos elotes y están pues granudos,
Sí, bueno, sí tienen unos granos. Unos no tienen casi nada de granitos, pero otros sí están bien tupiditos de granos. Y salieron bastantes, miren. Y acá hay más. Ahorita voy a dejar los que tienen más granitos y los que están como que más macecitos para el caldito de res. Y los demás pues los voy a estar cociendo para comer con quesito fresco. Ya para más tarde pues saborear los celotitos. Chicas, ya voy por Damaris y me voy a ir en el carrito de Chava. Allá está. Nada más que Chava fue un mandado en la camioneta y yo pues tengo que ir por Damaris. Y el caldito de res ya casi está. Así que pues dejen subir al chamaco. Ok. Voy a quitar la manguera de aquí. Para ahorita que venga. Para ahorita que venga. Uy, está caliente. Voy a prender el clima. Ok, chicas. Vámonos. Ya llegamos, chicas. Ay, disculpen mi cara. Ay, ando para ahí y para acá. Dios mío, no me alcanza el día. Y todavía ni siquiera he lavado los baños. Quería limpiar mi sala y también el comedor y nomás no puedo. Pero ya como quiera, ya hice todo para la comida, para al ratito comer. Ya casi, como les dije, ya le faltaba muy poquito el caldo. Lo dejé con la flama bien bajita. Y ya hice la salsa, bueno, el chilito que uno le agrega ahí. Hoy todavía me falta picar el cilantro, la cebollita que se le pone también. Mi Mateito no se ha dormido, no se ha echado su siesta. Y pues me siento rara en este carro, chicas. Bien rara. Y en este yo empecé a practicar y me siento bien rara ya. Ya como que no me hallo en este y como que me siento más, como que más segura, más a gusto en la camioneta. Porque yo creo que pues como la cargo todos los días y practico todos los días, por eso yo creo que me siento más a gusto en la camioneta que en este carrito. Ahorita como que venía así como que, ay, media temblorosa, pero no. Ya antes, cuando me subía al carro, siempre me temblaban los pies, pero ya no. Ya como si nada. Y pues sí, todavía faltan 3 minutos para que Damaris salga. Y pues ya estoy aquí parqueada, esperando a la chiquitilla. Chicas, les muestro cómo quedó mi caldito de colita de res. Ahorita le voy a quitar por ahí el jitomate, la cebolla, el ajo que le puse. Y por aquí le puse un pedacito de repollo. A mí me encanta el repollo en el caldito de res. Y aquí le agregué los elotes, miren, los elotes de la milpa de Chava. Por acá yo puse aparte la verdura. Quedó muy suavecita, se me estaba pasando. Ya la escurrí ya muy bien para ahorita nada más servir y ponerle la verdurita. De este lado pues miren, hice la salsita, aquí la puse para más fácil echarla. Y bueno, voy a calentar aquí una tortillita para darle a Mateito. Y aquí miren, estoy preparando, bueno, estoy haciendo un arrocito como el de ayer. A Damaris le encanta, también a Mateo. Entonces siempre debo de tener arroz. Y ese le gusta mucho a Damaris. Y pues sí, así que pues ahorita vamos a comer. Bueno, en un ratito más, ahorita le voy a dar a Mateo. Yo en un ratito más, ya cuando llegue Chava, porque todavía no llega. Chicas, ¿cómo están?
Aquí otro día más con ustedes. Ya vieron la vaporera. Puse los elotes temprano ya para el rato tenerlos listos para saborearlos. Ya hace rato desayunamos, ahorita vamos a almorzar. Caldito de res que quedó el día de ayer. Y ahorita lo estoy calentando para comer. Bueno, para almorzar. Comer y almorzar, sí, porque ya está. Espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, por estar aquí en otro día más con nosotros. Aquí andamos nosotros. Venimos a comprar aquí en la Seymour. Me traje mis uñas. Las uñas que Damaris se hizo, miren. Vine a agarrar unas cosillas y al ratito vamos a ir a la Target, que Damaris quiere ir a comprar algo. También yo quiero ir a comprarle unos vasos a Mateo porque ya el que tenía ya se lo acabó. Ay, bonitos, bueno. Hay mochilas. Sí, pues podemos mirar. También quiere ir a Burlington. Pues a ver si tu papi te lleva. A ver si ya nos quiere acompañar. Aunque él se quede en el carro y nosotros nos bajemos para que nos acompañe, ¿no? Es fin de semana familiar. Miren qué bonita calabaza. ¿Y cuántas calabacitas hay aquí? ¿Saben? Los elotes que les enseñé en la mañana. Sí, porque ese es decoración, no es para decorar la entrada de tu casa. Los elotes que les mostré en la mañana, chicas, quedaron de lo más, pero de lo más sabroso esos elotes. Y ahorita voy a agarrar a quesito para llevar, para comer al rato. Vámonos, pues. Miren, esta planta es la que yo quiero para una esquina de mi casa. Miren los arreglos otoñales. La corona está bien bonita. La lengua de suegra. Esta decoración. Mira la de mero abajo ahí en la esquina. Están bonitas las tazas. Están bonitas, están bonitas. Miren, me encanta esta corona, pero se me hace muy cara. $30 se me hace muy, pero muy cara. También esos me gustaron mucho. Miren, qué bonita decoración. El otro día les grabé, pero no se grabó. O borré el clip y nomás no se grabó. Miren, estas están bien bonitas también. Estas para decorar una esquinita de tu casa, ya sea en la cocina, en el baño, ¿verdad? Miren, las tazas están bien bonitas. Las velas, los corucos, miren. Allá está todo para Halloween. Las muertes, las calacas, las velas. Mira, táchalo y presiónale el botón. Libra. Y por acá hay velas también. Miren, las calabazas esas prenden. Tienen luz. Miren, esas están bien bonitas también. Y aquí hay velas. Y pues sí, chicas. Miren, esa está bonito. Miren las troquitas. Y por acá las calabazas. Estas son de barro. Son de barro como para ponerla ahí afuera de tu hogar y ponerle una vela. Están bien bonitas también. Esas sí me gustan. Y esas también son de barro. Para ponerle una planta y ponerla afuera o ponerla adentro de tu hogar, adentro de tu casa. Bueno, pues a lo que vine, ¿no? A lo que vine, a buscar. Ya salimos, chicas. Miren, les voy a mostrar un poquito lo que venía. Ay, no, ya se va a llegar el día. El día de mi día. Y por eso no les quise mostrar, pero llevo las femeninas. Vámonos, chicas. Vámonos a la casita.
Mis chicas, ya estamos aquí en la casa, ¿saben? Me bajé de la camioneta porque Damaris quería mirar algo que había ahí en la carretera y se me quedaron las llaves adentro de la camioneta, se la quio. Y no es la primera vez que me pasa, ya es la segunda. Y la primera fue, wow, fue diferente, chicas, que un día se los voy a contar cómo fue que pasó. Pero esta vez, lo bueno que era aquí cerquita de mi casa y nos vinimos. Y ya le dije a Chava, pues llévame porque se me quedaron las llaves adentro. Y no sé cómo se laquea la camioneta. A lo mejor yo le apachurro al botoncito cuando me voy a bajar. Y ya una vez que yo cierro la camioneta, a la puerta de la camioneta se laquea completamente. Y pues sí, se me quedaron las llaves adentro pegadas ahí. Pero pues bueno, ya estamos aquí en la casa. Y ahorita voy a, bueno, ya puse el horno de, el hornito, no me miraba. Y bueno, ahorita ya puse el horno este, este es mi horno, miren, está bien chiquito, pero me gusta. Ya lo puse a calentar, lo puse a 350 grados para que se caliente. Voy a hacer una pizza de esta, que también estuve comprando ahí en la tienda. No ahorita, la otra vez la compré. Y vamos a ver cómo queda. A ver. Vamos a ver qué tan grande está la pizza esta. A ver si alcanza, aunque sea para una muela. Ah, pues está de buen tamaño, miren. Está muy bien, como quiera. Pizza congelada. Nos saca de un apuro, chicas. Y bueno, como la mañana almorzamos, bueno, hace ratito almorzamos. Casi fue como que comida. El caldito de res. Todavía seguimos como que un poquito llenitos, pero la pizza de todas formas la voy a hacer para que la Maris coma. Aquí siguen los elotitos, miren, yo ya me comí uno. Y pues tenemos muchísimos elotes, si nos hace falta llenar un poquito más la tripa, pues le metemos un elote, chicas. Y luego compré ahorita un queso fresco. Miren, este me encanta, de panela. Está riquísimo, está bien cremosito, bien bueno. Igual si nos queremos hacer como un esquite, así, rebanar todo el granito del elote y ponerle mayonesa o crema y quesito y chilito valentina y delicioso. Y le pones poquita sal y limón y buenísimo, chicas. Así que pues sí, voy a calentar el horno. Bueno, ya se está calentando, voy a meter la pizza. Por acá tengo el, donde la voy a poner, miren. Este lo compré el otro día. Tengo que tener uno para cuando haga pues este tipo de pizzas, ya tenerlo aquí, ¿verdad? A la mano. Y por acá tengo más, chicas. Tengo más charolitas como para hacer galletas, para hacer cupcakes. Sí, parece que sí, creo que sí. Pero para hacer galletitas y todo eso sí tengo. Y ya no sé en qué video ustedes vayan a ver que me voy a poner a hacer galletitas con Damaris, porque Damaris quiere que nos pongamos a hacer galletas y pues ahí tengo la charola para hacerlas y pues a ver cómo nos quedan. ¿Se acuerdan aquella vez que les mostré que era como una masa cuando fuimos a Target y que les dije a ver qué día hacemos unas galletas? Y pues sí, Damaris quiere que hagamos unas galletas y yo creo que vamos a estar comprando esa masita que nada más se hace así y las pones ahí en la charola y ya las metes al horno y pum, salen las galletas hechecitas, sin necesidad de que tú le eches algo a esa masa, me imagino que ya viene preparada, no sé. Bueno, voy a darle una enjuagadita a esta, para ahorita que pite el horno, meter la pizza hawaiana. Tiene jamón y piña. Chicas, y no les grabé ahorita lo que me pasó, lo de la camioneta, porque la llave, como les digo, se me quedó pegada. Y la cartera, el teléfono y la cámara pues se quedaron también dentro de la camioneta. Yo nada más me bajé para mirar lo que Damaris quería mirar y al momento de que cerré la puerta pues se cerró completamente y ya no pude sacar nada. Traíamos ahí las cosas que habíamos comprado ahorita pues en la tienda y ay, bueno, como les digo, pero lo bueno que aquí teníamos cerquita la casa y nos vinimos caminando y a Chava me llevó y como les dije ya pues me deslaqué la camioneta, la agarré y me la traje. Ay, no, qué cosas. Pero sí, como les
Déjame poner la sal. Pero así como les digo, el otro día pues pasó diferente y fue un caos, chicas. Que bueno, si les platicara, mejor les hago un video platicándoles a lo que me pasó esa vez. Y así, un videito, un pequeñito video para platicarles bien a detalle y sentadita yo, relajadita, sin tanto ruido ni nada de eso. Ya después ya les platico. Y miren, chicas, ya pito el horno y la pizza aquí cae perfectamente bien. Bueno, déjenme abrir aquí. Uf, está calientísimo. Y vamos a meter. Ahí está. Como pueden ver, mi horno es pequeñito, pero me saca de apuros. Y pues ahí está. Vamos a dejarla por un ratito. Chicas, esto ya está. Miren. Uy, qué delicia. Miren nada más. Buenísima. Y creo que va a ser nada más para mí y para Chava. Porque Damaris no está. Se fue con las vecinitas, que quería ir un ratito. Yo no quería que fuera porque pues así como está Chava, pero ella está bien, ella no está enferma. Pero nada más por Chava, ¿verdad? De que todavía no tenemos el resultado, chicas. Pero pues sí. Ella va a comer hamburguesa, así que pues nosotros comemos la pizza. Ahorita la voy a sacar porque con una mano no puedo. Hola, hola, mis chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy bien. Nosotros aquí ya andamos en la calle bien tempranito. Vamos a ir toda la familia, chicas, a hacernos la prueba del COVID. Y lo que pasa es que todavía no nos dan el resultado de Chava, que se fue a hacer. Y pues ya queremos saber, así que pues mejor vamos a ir todos a una iglesia que están haciendo las pruebas gratis. Y pues de una vez vamos a ir todos para que nos la hagan, a ver si se la hacen a Mateito también. Ojalá que sí, para así saber y pues salir de angustia. Para salir angustia. De la angustia. Sí, pues para salir de la angustia, chicas. Y pues sí, así que pues vamos para allá ahorita. Esperemos que salgamos negativos, que es lo que queremos. Y pues bueno, ya que sea lo que Dios quiera. Por acá anda Chava. Buenos días. Por allá Damaris. Buenos días, ¿eh? Mateyucas. Mi Mateyito. Mateyito. Ay, me quedo guapo. Y pues sí, chicas. Espero que ustedes estén muy bien. Yet maybe. Sí. 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 S
subtitulados de todos los que entendimos en español? Sí, sí, sí. Hablamos los dos idiomas, pero mejor español. Lo vas a agarrar súper bien, mi amor, Me voy. Chicas, ya salimos del cuartito, ya vamos a esperar aquí 20 minutos para que nos den pues los resultados, a ver de cómo estamos. Y a los cuatro no lo hicieron, así que pues vamos a esperar. Si estamos bien, pues nos vamos a comer, porque acá tienen una kermés de la iglesia y va a haber baile de en bailables de las niñas y todo eso. Van a estar bailando pues ahí, van a estar dando fiesta porque hoy es fiesta de esta iglesia. Y pues sí, vamos a ir para allá si es que estamos bien. Y si no, pues ya nos vamos para la casa. Chicas, pues ya nos dieron los resultados y decidimos venirnos a la casa. Lo que pasa que los tres, Chava, Damaris y yo, salimos negativos. Pero el que salió positivo es Mateito. Por esa razón nos venimos para la casa mejor. Negativos es bien y positivos mal. Ajá, es correcto. Pero estamos como que confundidos, no creemos que Mateo tenga, ¿verdad? Porque el niño está bien, no se mira enfermo. Hace unas semanas atrás sí estaba malito. Primero fue Damaris y después fue Mateito, pero nada más como de gripa. Y después fue Chava, que se puso también malillo de la gripa, ¿damos? Sí. Ayer apenas en la noche miramos que le salieron moquillos. Apenas ayer en la noche miramos que le salieron poquitos moquillos y pues salió positivo él. Por eso les digo que se nos hace raro, que a lo mejor porque si él sale positivo, los otros también. Deberíamos de salir positivos uno de nosotros. Ajá. Más que nada su mamá. Yo que me la paso dándole besos y estoy allí y más con él. Su mamá que siempre lo carga. Ajá, y yo salí negativa. Siempre le das besos en la boca, pero no saliste bien. Pero vamos a buscar más información, a ver dónde pueden hacer otra prueba en estos días, ya que de todas formas pues Chava se va a quedar en la casa, no va a ir a trabajar, y Damaris pues también va a estar en la casa, no va a ir a la escuela. Vamos a hablar al distrito para decirle lo que está pasando. Pero vamos a buscar más información, a ver dónde le pueden hacer otra prueba al niño para ver si pues sale negativa, ¿verdad? Que es lo que queremos, y nos haga positiva. En la casa porque no hago nada. Chicas, vamos a pasar aquí a comprar una hamburguesita que el día de ayer Chava me la había prometido. Y pues vamos a comer ahorita hamburguesa, pero también ya para el rato voy a hacer un pollito para darle a Mateito, así cositas calientitas. También le voy a estar dando té y todo eso. Calientita, a ver si se lo toma. Y pues sí, ahorita vamos a comer hamburguesa de aquí del Jack in the Box. Ya sé que no lo digo bien, pero ustedes me entienden. Jack in the Box, si lo dices bien. ¿Verdad? Uh-huh. Y pues aquí andamos con mascarilla. Ustedes nos van a estar viendo con mascarilla, pues. Ya casi siempre. Ya casi todos los días. Bueno, a ver si les grabo, ¿verdad? Porque casi no les grabo entre semana, pero pues igual, si les grabo por ahí poquito, nos van a ver con mascarilla. Y hasta que le hagamos otra prueba a Mateo y que salga negativo, entonces pues ya nos quitamos la mascarilla. Pero mientras vamos a andar así con mascarilla. ¡Oh my God, Mateo! Miren, a Mateo le dieron esta mascarilla bien chiquita. Ahorita se la estuvimos midiendo y se la dejó por un ratito. Por aquí a ver si les pongo una foto para que lo vean. Pero está bien chiquita esta mascarilla. Vamos a ponérsela para que se imponga como que a traerla para ver si se la deja. Se mira bien hermosa. Uh-huh.
Y pues sí, chicas, así que pues ya tengo hambre. Nos venimos nada más con el puro desayuno y ahorita pues vamos a comer una hamburguesa para almuerzo. La queríamos para más tarde, pero como voy a hacer el caldito, pues mejor el caldito para más tarde, como para cenar, no, como para las 6, ¿no? Más o menos por ahí, 5 o 6 de la tarde. Sí, pues sí, pues si ahorita te vas a remangar una hamburguesa, no creo que vayas a querer caldito. Ajá, vamos a estar bien llenos, ya está como para la tarde, chicas, ya, comida y cena. Ahorita también pasó Chava la carrerita a Target a comprarle estos vasos. Yo sé que ustedes me dijeron que estos vasos ya no los ocupaba Mateo, que porque era para niños más chiquitos, pero a Mateo le encantan estos vasos y Mateo toma leche muy bien aquí. Y pues mientras Mateo tome leche, eso es lo que cuenta, chicas, no importa si ya no es de su edad. Pero el vaso que traía, que les mostré de Spider-Man, ya se lo acabó, ya le cortó toda la teta. Y pues no tiene vasos, así que pues tenía que pasar Chava aquí a Target a comprar. Y luego cuando mi mami se le saca la de esta, se le moja a Mateo. Ajá, porque ya no sirve el que trae el Mateo. Y agarramos estos dos que también son de popote, esos sí también como que le están gustando a Mateo. Y vamos a darle estos. Una vez. Ay. Esos son más duros, no los puede morder tan rápido. Tan rápido, tiene la teta dura como el que tenía. Pero todavía están más duros estos. Pero como son de popote, a Mateo le gustan. Ok. Bueno, ahorita les digo. Ya vamos a ordenar aquí. Ya sabemos lo que queremos. Por ahí mi Mateito. Con su vaso, miren. Bien acabado. Mateo. No se enfoca bien. Ay, mi papá chiquito. Yo estoy muy bien, mi gente hermosa. Yo estoy muy bien. Esas pruebas son negativas. Chicas, ya hace rato que llegamos aquí a la casa, ya comimos nuestra hamburguesa que trajimos con chilitos jalapeños que venden ahí. Y ahorita ya ando lavando el pollito para ponerlo a cocer. Ahorita voy a poner a picarle las verduras porque va a ser un caldito de pollo blanco con verduras. Y el que traje es un pollito de rancho. Compré aparte una libra de patitas y a mí me encantan las patitas, así que pues le voy a estar poniendo una libra de patitas. Ya le quité las uñas, ya la veo muy bien el pollo, ahorita nada más le estoy poniendo el agua. Miren, aquí lo tengo con agua, pero le tiro esa agua y le pongo más agua. Miren, acá están todas las patitas y pues es un pollo entero con una libra de patitas. Ya como les dije, ya lavé el pollo muy bien. Ahorita ya nada más le voy a poner agua para ponerlo a cocer. Y ya una vez que tire toda su sangre, voy a enjuagar otra vez el pollo. Y ya lo voy a poner pues ahora sí ya con sal, con ajos, hierbabuena, jitomate y cebollita. Chicas, miren, este pollito ya estuvo hace ratito, casi acaba de estar. Pero miren, así me gusta a mí el caldito de pollo, que quede blanquito. A veces lo hago pues rojo, pero esta vez pues se nos antojó así blanquito. Y ya quedó bien delicioso. Miren, ahí está. Por acá hice, miren, por acá le hice a Mateito espagueti hace ratito cuando llegamos con las hamburguesas. Nada más como que Mateo no quería hamburguesas y le hice la carrerita. Ya Mateito comió. Este espagueti es de espinacas y nada más le pongo mantequilla y un poquito de consomé de pollo y listo. Bien bueno que queda. Pues sí, ya quedó el caldito de pollo. Por acá estoy esperando a que esté la verdura. Y miren, los elotes se acabaron el día de ayer, quedaron bien poquitos para ya más tarde con mayonesa. Y aquí tengo esta ollita porque aquí le voy a poner caldito para llevarle a mi suegra, ya que ella pues está por estos rumbos. Y miren, aquí le puse salsita y cebollita y cilantro. Pero nada más vamos a esperar a que esté por la verdurita para ponerle verdurita y caldito aquí. Y que ella saboree pues este caldito de pollo que quedó bien sabroso y que lo hago con mucho amor para compartir con mi suegra y para comer nosotros, pues ahorita que mi Mateito también lo necesita, ¿verdad? Miren, chicas, vamos a comer ya, provechito. Y como es Halloween, pues ahí están las patitas de pollito. Ajá. Yo le puse chile verde y así voy a disfrutar mi caldito. Por acá está el de Mateito, le hice unas sopitas. Y bueno, por allá está el de Chava.
Damaris. Y aquí las tortillas. Así que provechito.